Hola chicos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me voy a hacer un agua de perfume y os lo quería grabar para que vierais cómo me lo hago. Voy a utilizar este dosificador. Alcohol de 70, puedes utilizar alcohol de 90 o bien vodka, que también va muy bien para las mezclas, para que sea un poquito más natural. Glicerina, a preferir que sea vegetal, pero si no tienes puedes conseguirla también en farmacias. Y bueno, primeramente voy a hacer un agua de colonia y luego voy a hacer un aceite perfumado. Así que también voy a utilizar aceite de monoi, que también puedes usar aceite de coco o bien más glicerina. Bueno, ya os lo explicaré. Para hacer mi perfume voy a coger este dosificador que tenía ya de aloe vera, que lo tenía medio gastado. Tiene un poquito de aloe vera, pero quiero que tenga un poquito de aloe vera para que me haga un poquito más de suavidad a la piel, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer la mezcla? Pues mirad, muy fácil, es súper fácil. Con el alcohol de 70 vamos a echar una medida como de unos 40 mililitros, ¿vale? Más o menos 40 mililitros. De glicerina, pues un chorrito de glicerina, 5, como 10 mililitros de glicerina, ¿vale? Esta es la base del aceite esencial. Ah, y los ingredientes importantísimos que no os había dicho son los aceites esenciales de vuestra elección, los que más os gusten. Yo he hecho una elección de los que más me gustan y voy a echar 5 gotitas de cada uno. Y de algunos pues echaré alguna más, ya que me gustan más unos que otros. De lavanda fina de Provenza voy a echar 10 gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venga, 12. Me gusta. Me encanta el olor de lavanda. Y además es relajante y es bueno para la piel. De lavanda Aspic, que es otra variedad de lavanda, que huele a lavanda, pero diferente. Voy a echar otras 5 gotas. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Muy bien. Luego, a partir de ahí ya tendríais el perfume. Voy a utilizar fragonia. Es una planta que, aparte de tener propiedades aromáticas, pues equilibrantes, refrescantes, fija más la permanencia del perfume. De ella voy a utilizar 5 gotas también. 1, 2, 3, 4 y 5. 6 han caído. No pasa nada. De lemongrass, que es una hierba, una planta que me gusta mucho, que es tonificante y purificante. Es un olor como a miel, uy, como a miel, como a limón. Voy a utilizar 5 gotas. 1, 2, 3, 4 y 5 gotas. Muy bien. Huele genial el lemongrass para mi gusto. De petitgrain, que es otro aceite esencial que también es muy bueno para relajar. 2, 3, 4, 5. Otras 5 gotas. De Bois de Rosa. Otras 5 gotas. 1, 2, 3, 4 y 5 gotas. Muy bien. De Ylang Ylang, es un perfume que me gusta, pero si es muy, o sea, si utilizas muchas gotas puede llegar a ser cargante. Vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 gotas. No tenía patchouli, en este caso sí lo tenía, pero estaba muy pequeño, muy poquito, así que no voy a utilizar, pero el patchouli también os lo recomiendo utilizar en poquita cantidad. De limón, 5 gotas. Vale.
está medio vacío. Bueno, dos gotitas, vale. Dos gotitas, no os he dejado cinco gotas. Está medio vacío, próximo a comprar en Aromazón. Vale, pues de naranja, ya que no he echado de limón, porque tenía solo para dos gotitas, voy a echar, iba a echar cinco gotas, pues en este caso voy a echar un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Por mí y por todos mis compañeros. Bueno, ya tenéis el perfume. Esto lo metería en el botecito. Lo voy a hacer. Lo metería en el botecito. Con mis esencias. La glicerina. Y el alcohol. Huele muy bien. Y le voy a agregar 100 mililitros de agua. Si agregas menos agua, más concentrado va a ser el perfume, ¿vale? Pero yo, como quiero un agua de colonia, no lo quiero muy concentrado, y aparte, para que me dure más, pues 100 mililitros de agua. Bien destilada, bien mineral. 100 mililitros. A partir de ahí ya tenéis el perfume, como os decía. Recomendable agitar y mantener. Yo lo he utilizado este frasco que tenía de aluminio, pero preferible o bien aluminio que no sea, que sea específico para cremas y demás, o bien cristal, ¿vale? Lo agitamos muy bien, muy bien, muy bien. Y preferiblemente lo dejamos unos 10 días en un armario oscuro. Pero yo, como soy una ansiosa y lo quiero ya, 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 pues lo voy a utilizar, pues, en uno, o si no hoy, conociéndome, seguro que hoy. Y ahí tendríais el aceite esencial. ¿Huele solamente? Ya por el pitorrito, huele muy bien. Vale, bueno, pues os decía que, me iba a hacer aparte un aceite perfumado. Con esta misma esencia, que agito bien, lo voy a utilizar este rolón que he comprado en Buying Coins, que por cierto os hice un haul ayer y lo tengo que volver a grabar porque al final no se grabó bien. Vale, este tiene rolón, una bolita de rolón. Voy a utilizar la mezcla que he hecho anteriormente, ¿vale? Como este tiene dosificador, pues es ideal. Aparte, como tenía un poquito de aloe vera, va a ser más hidratante para la piel, ya que no me gusta que las colonias tengan excesivo alcohol, pero las colonias perfumes suelen tener mucho, mucho alcohol. Vale, pues sería como 3/4 partes del botecito con la combinación anterior. Vale. Y para que sea un aceite más untuoso y para la piel, lo voy a mezclar con aceite de monoi, que aparte ya huele a monoi, a tiaré, que me gusta también mucho. Vale. Tiaré, tiaré. Yo sí que tiaré. Vale. Ya estaría nuestro aceite. Agitamos. Y este lo utilizaría, le voy a utilizar, pues para muñecas. Vamos a ver qué tal huele. Qué bien, huele genial. La mezcla de monoi ha sido genial. Huele a monoi. Para detrás de las orejas, en el escote. Aparte, como ya he echado aceite de monoi y glicerina, no es un perfume que nos vaya a resecar. Aún así, como son aceites esenciales lo que estamos utilizando, como todo, ya sea sin aceites esenciales o lo que sea, cuando utilicéis un perfume, procurad que no caiga en la piel si vais a tomar el sol. O sea, si queréis utilizar perfume, pues echarlo en la ropa, a lo lejos y en la ropa, ya sabéis. Bueno, espero que os guste, decidme vuestras mezclas que habéis hecho y qué tal os han quedado. Un besito y nos vemos en el siguiente vídeo.